Saludos familia y gracias una vez más por estar aquí en el Toque Boricua. Sí, otro video más y otro limber más que les voy a hacer. Porque tú me lo pediste, tú sabes quién eres que me lo pediste. Voy a hacer unos limber de maní. Deliciosos. A mí no me gustan mucho el maní, pero estos limber están a otro nivel. Así que vamos a lo que venimos para los ingredientes que son sencillos, fácil de conseguir. Para que hagan estos limber 24 horas en la nevera y a chupar se ha dicho limber. Bueno familia, los ingredientes que voy a estar usando para los limber de maní son leche half and half. Para el que no sepa qué es el half and half, es una mezcla de dos tipos de leche. Es la leche entera y leche liviana, que le dicen la light cream y la whole milk. También vamos a estar usando mantequilla de maní. Voy a estar usando la Skippy. También voy a estar usando vainilla, maní y aquí lo saqué aparte picadito, lo que voy a usar. Y los vasitos para los limber y un poquito de azúcar a su gusto, si es que la desea, si no, no le eche. Como pueden ver, no ven agua. ¿Por qué? Porque yo quiero que salga un poquito más cremosito. So, si le echo agua, es fuera, si fuera como a... Ay, Dios mío, como si fuera a agrandar la cantidad de limber. Pero si solo va a ser los que voy a hacer yo aquí, los que salgan, solamente use lo que usted está viendo aquí en estos momentos. Porque el agua sería solamente para añadir más cantidad. También sería bueno si usaran la leche de half and half, como le dije anterior, para que le salga cremosito. Pero si no tiene... Puedes usar también leche evaporada. Si no tienes la half and half, también puedes usar leche evaporada. Y si quieres crecer la cantidad de los limber, pues le echas agua. Si quieres crecer la cantidad de los limber, le echas agua. So familia, lo que voy a hacer ahora es que voy en la licuadora. Voy a añadir la leche half and half y la mantequilla de maní y un poquito de vainilla al gusto. Si no tiene vainilla, le puede echar el extracto de almendra y un poquito de azúcar para ver. No soy muy amante al maní, pero este sí que me gustó. So, vamos a empezar echándole la leche. La mantequilla de maní. Vamos a echarle un poquito de azúcar, a empezar un poquito nada más, la vainilla, me fascina, y vamos ahora a licuar. Ahora vamos a licuar. Le puede echar también, en vez de maní, no digo aquí en esta mezcla, sino cuando se lo vaya a echar en los vasitos, le puede echar un cantito de Butterfinger, Snickers, todo lo que tenga que ver con la familia del maní. Le puede echar pedacito abajo en el fondo y arriba. Eso todo es, como usted después quiera hacerlo. Pero la mezcla aquí, para que le quede cremosito, tiene que usar la leche half and half y mantequilla de maní.
sea Skippy o la de su preferencia, la que le guste a usted. Pero creo que si quiere la buena, Skippy es la mejor. Bueno, familia, ahora ya que tenemos la mezcla, vamos a coger y ya tengo el maní picadito. Solo voy a poner un poquito en el fondo. Usted le echa lo que usted quiera, pero un poquito en el fondo nada más para que por lo menos cuando los vire del otro lado tenga, se vean bonitos. Ya mezclamos, o sea, vamos a echar. Y como siempre yo digo, yo no sé por qué la gente que hace limber lo llena como hasta ahí. No, llena eso hasta arriba. Voy a coger un poquito del maní y se la vamos a poner arribita. Tengo otro próximo video. Ay, mi gente. En mi próximo video les voy a estar haciendo un helado de café. Para los que les encanta el café, un helado de café. Y miren, sin tener que usar la máquina. Bueno, mi gente. Como pueden ver, miren qué belleza. ¿Cómo quedó? Esto ahora va a ir. Vamos a coger uno aquí. Mira qué cosa le da. Ahora esto va para el freezer, no nevera. Esto va a ir para el freezer por 24 horas, como siempre lo hago, porque así es que va a quedar súper mejor y les va a quedar cremosito. Porque no usamos agua. Bueno, no usé agua, solo leche. Pero si usted quiere crecer la cantidad de los Limber, puede echarle agua, o si no, le echa por lo menos dos o tres potes más de leche evaporada, si tiene leche evaporada. O por lo menos dos tazas más del half and half. Pero no le eche agua. Todo depende del Limber que usted vaya a hacer. Si usted va a hacer entonces Limber de piña, o Limber de uva o de cherry, pues entonces está bien. Yo entiendo que usted le puede echar un poquito de agua a esos. Pero ya los que son ya más upgraded, que son como ya más como los de bizcocho, los estos de maní, Nutella, todos esos así, ya que uno tiene que ya echarle otras cosas, pues es mejor hacerlo básico y regularmente sin echarle agua. Uy, pero como me la boté yo ahí hablando ahí, eso es a otro nivel, a otro nivel. Los Limber de maní para el freezer y nos vemos en 24. Bueno, familia, y así fue como quedaron mis Limber de maní. Mire qué preciosidad. Y yo creo que debajo en el fondo, no sé si se verán, pero ¿ve? Se ven alrededor ahí un poquitito, anyway. Pero miren qué belleza. Y lo que quiero decirle de cremosito, mire. Mire qué cremosito cuando yo lo apriete, mire. ¡Wow! Eso es increíble. Para el que le guste, porque como yo le dije anteriormente, no soy muy amante al maní. Lo llegué a probar un poquito porque lo tuve que probar para el gusto del azúcar. Y me gustó, pero creo que no me lo vaya a comer como así, como Limber. So, por lo menos a la nena mía le gusta, y si no, le llevo a mi mamá, a todos en mi familia. Y si ustedes estuvieran por aquí alrededor, también le hacía un delivery también y se lo llevaba a ustedes también. Familia, muchos abrazos y gracias por el apoyo incondicional. No se me ha olvidado el sorteo. Rapidito a la que yo apunte los números, voy a chequear cuántas personas hasta ahora han participado. Por lo menos tienen que haber más de 50 personas participando. Si no hay más de 50 personas participando, familia, o voy a tener que dar una semana más, o voy a tener que suspender el sorteo, porque yo no puedo hacer un sorteo con solamente 15 personas o 20 personas. Ustedes saben muy bien, son 5,000 suscriptores y no sé
porque no quieren participar. Si esto siempre es sencillo sorteo. Pero anyway, ya saben lo que tienen que hacer. Abajo, comentar, suscribirte si no lo has hecho el Toque Boricua, compartir mis videos, Facebook, Instagram, donde tú quieras, pero compártelos. ¿Estás seguro de que tú le dejas la campanita de notificaciones para que mis videos te lleguen rapidito a la que yo los envíe? Y como les dije anterior, gracias por el apoyo, se les quiere mucho, un abrazo, muchas bendiciones. Y estos Limber quedaron a otro nivel. Seguimos haciendo Limber, seguimos en el verano. Próximo video, un helado de café. Yo sé que lo van a esperar, porque aquí yo tengo muchos suscriptores que yo sé que les gusta el café. Y este helado de café, este sí que yo me lo como, porque a mí me encanta el café. Así que nos chequeamos, familia. Bendiciones.